Nosotros somos la familia Recio. Bueno, vamos ahora, vamos al gimnasio, lo vamos a llevar un poquito con nosotros otra vez, a enseñarle un poco de la rutina para que ustedes vean cómo es que la familia Recio aquí en Nueva York se mantiene. Chequeamos, ya te saben, vamos allá. Bye. Bueno, la nave de la familia Recio está sucia. Hay una tormenta de nieve, pero lo voy a lavar mañana porque ahora mismo no va a tener tiempo. La familia Recio. Ustedes saben, estamos en el carro, estamos frente al gimnasio. Estamos ahora dándole la energía que el cuerpo necesita para subir allá arriba y romper esas pesas. En breve les vamos a enseñar cómo la familia Recio rompe el pecho con 6 platos de 45, bien fuerte. Aquí estamos, ahora vamos otra vez a tomarnos la energía. La energía, esta es la energía full. Otro que te hace crecer, te abran las venas y que tú cojas el momento del ejercicio. Y van a ver en breve cómo es que le metemos peso pesado. Ese es el plan, ese es uno de los tanques del gimnasio. Uno trabajaba aquí, pero ya un poquito fuerte, ya no. Recuérdense, la energía, esta es la energía. El que no toma esto tampoco, el ejercicio no le sale bien. Míralo ahí. Ahí hay 2 cucharadas, una de C4 con Enosplow. Esto es para ponerte en boca. Vamos a empezar el ejercicio. Hoy no voy a hacer pesas libres, hoy voy a hacer máquina. Para darle un brequecito al cuerpo, porque es un poquito también adolorido, porque yo siempre me meto bien duro esto. Vamos a empezar aquí. Esto es pecho. Vamos a empezar aquí. 5 years together, he proposed, he said yo. Ahí hay 195 libras para empezar. Pues esto te da mucha resistencia. Ahora le vamos a dar con la máquina completa, que son 295 libras. Este ejercicio, se me olvidó decirle anterior, esto es para pecho, esto es lo que te pone el pecho ancho. Así es grueso. Pues ahora le vamos a dar con la máquina completa. Yes, I have. Ejercicio que vamos a hacer ahora, esto es la parte alta del pecho. Esto es lo que hace que tú te pones la camisa, te veas fuerte, se te ve ese pecho así alterado. Vamos a empezar con mitad de peso. Aquí empezamos con el peso pesado. A donde a mí me gusta. Ahora me voy a dar con la máquina completa. En este gimnasio, el único que puede hacer estas cosas soy yo. Aquí hay 400 libras. Ahora le vamos a hacer la parte del centro del pecho. Esto es lo que te da la división, la línea del pecho, esta máquina. Ustedes saben, familia Recio, pesado. Bueno, quería dejarles saber a ustedes también que esto de levantar peso, yo no lo hago en competencia ni en busca de ganarme nada. Esto yo lo hago por mí y por mis hijos, porque mis hijos son mi motivación para todo lo que yo hago aquí en la tierra, y yo soy su protector, por eso quiero siempre estar así. Seguimos.
Este es otro ejercicio para la parte alta del pecho. Ya, ya yo la hice anterior, pero ahora le doy otro toquecito para que se infle más. Ahora vamos a hacer la parte de abajo de las tetas. Este es el ejercicio que mucha gente no lo hace. Muchos nada más se preocupan por hacer por pecho ancho o pecho aquí. Pero yo le hago todas las partes como tiene que ser para que la cosa salga bien. Ahora para ver cómo va el cuerpo, porque así es que uno también sabe lo que tiene que agarrar y lo que tiene que perder. ¿Cuánto ustedes creen allá en su casa que yo peso? Les voy a mostrar ahora. Yo sé que muchos van a tirarme el número muy alto. Ahora mismo yo me veo como de 240 libras por ahí y a veces me ponen un poquito más, pero no, peso como 220 sin ropa, menos, como 210 o 215 sin ropa, pero con lo que tengo tengo que tener como 220. Vamos a ver. Vamos a ponerla en 200 y la vamos a poner en 10 para ver. Míralo ahí. Tengo menos. Mira. Ahí dice 222 con ropa. Pero vamos a quitarle unas 5 libras. Son como 215, 217. Pero vamos bien. Ya ustedes saben. Pendiente siempre a nuestros videos, que tendremos siempre premio para todos ustedes allá en su casa. Y para todos los galleros, pendiente que el premio de la gallo y la gallina ya viene bajando. Ese video se lo tengo que hacer para mostrarles los ejemplares que se van a rifar, que se van a premiar para ustedes allá. Bajamos ahora, este es el área aquí donde se corre, donde se hace abdominales. Yo todos los días hago un poquito. No tengo cuadrito, pero hay que mantener la barriga un poco baja porque tú sabes, yo como mucho y el ejercicio pesado, para tú tener cuadrito, tienes que pasar hambre. Pero vamos allá, para. Como siempre decimos desde aquí afuera, desde Brooklyn, New York City, nosotros somos la familia Recio. Cuídense mucho en su casa y con papá Dios todo el tiempo, mi gente. Nos vemos en la próxima.